Les contábamos, ¿eh?, que Unirío TV ha recibido la premiación de un ACORCA. La Asociación Cordobesa de Televisión por Cable ha premiado una documental. Se trata de un material que ha sido realizado recientemente por profesionales de nuestra área, en donde se refleja la vida de dos museos de la comarca de Achiras. Se trata de la Casa de los Oribes y la Comandancia de Achiras. Bueno, para hablar al respecto están dos de los integrantes de este amplio equipo de trabajo. Se trata de Gabriel Mateoda y Ruli Fico. Gracias por estar, por acompañarnos. Muchas gracias, Paula. Bueno, ¿qué significa esto para ustedes? Bueno, es un trabajo de todos y todas, mancomunado, como vos bien lo dijiste, en el cual, bueno, vos sos juez y parte, porque ahora estás de conductor acá, pero también sos participante del producto, así que... Bueno, la verdad que con orgullo tenemos que decir que ha sido una premiación para este trabajo compartido, del que también uno es depositario, obviamente. Por supuesto, como Eduardo Aguirre, como Lucio también, bueno, como muchos de los integrantes del departamento. Claudia Ducatenseiler también. Como Claudia, ¿no? Y como Ruli, en todo lo que es la parte técnica. Y bueno, y siempre suma, ¿no? Siempre suma, ¿no? Más en una política de desarrollo que viene teniendo la Universidad Nacional de Río Cuarto desde hace muchos años con la localidad de Achiras. Uh-huh. Siempre a través del Departamento de Historia, con Ana María Roquietti y Flavio Rivero, ¿no? Como protagonistas permanentes ahí de todos los trabajitos que se vienen haciendo. Que han sido las personas que han brindado el testimonio histórico de estos museos. Ruli, ¿cuál ha sido tu experiencia a la hora de poner en marcha, de desarrollar esta actividad conjunta? Muy conforme, la verdad que lo disfrutamos mucho. Bueno, viajamos dos veces, o tres, sí, más de dos veces. Aparte que uno va a trabajar, la pasa bien, porque estamos entre compañeros, entre amigos. Y bueno, una experiencia muy linda, un lugar muy lindo, muy fácil, digamos así, para hacer imágenes, porque es un lugar como que está, o gran parte de la localidad está como quedado en la historia, o sea que uno para donde apunta la cámara tiene escenarios muy lindos para tomar, así que bueno, la verdad que fue fácil en ese aspecto, ¿no? Recolectar imágenes porque es un lugar muy lindo. Es cierto esto que vos decís, Ruli, para donde uno apunta la cámara tiene la posibilidad de realizar un registro del documento histórico que representa las construcciones edilicias, las calles, los carteles. Gaby, contanos entonces cómo se desarrolla esta propuesta, ¿a partir de qué? Claro, es una iniciativa de una serie que se llama Museos, que es organizada por RENAU. La RENAU es la Red Nacional Audiovisual Universitaria, que es una red que se desprende del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? En la cual, bueno, está conformada por el conjunto de universidades nacionales públicas y cada universidad, en la medida que tuviese su propio museo o el de una localidad vecina o el departamento de historia que se ubica como intermedio entre una y otro, lo podíamos hacer, y ahí estuvo la iniciativa, que viene, como decíamos recién, en respuesta a una política de desarrollo y trabajo que desde los 90 hasta ahora no ha parado, ¿no? Es importante destacar en este caso que muchas universidades nacionales han hecho registro de museos que están en la localidad en la que está inserta la universidad o de alguna localidad cercana, como es el caso nuestro con Achiras. Claro. Y Achiras, siempre lo decimos, es una localidad muy singular, porque es uno de los pueblos que permite que sus habitantes sean los propios profetas de su tierra, ¿no? Sí. Es muy rica en danza, es muy rica en canto, es muy rica en poesía y también, por supuesto, más que rica en historia. Y ahí justo había dos museos, el Museo del Desierto, antigua casa de la comandancia, y la Casa de los Oribes, que a partir de los años 90 pasa de manos privadas a la municipalidad, y ahí la municipalidad es que decide trasladar un poco de su rico archivo a este edificio, ¿no? Ruli, por último, vos que hiciste el registro de imágenes, ¿con qué se encuentra la gente cuando va a la localidad de Achiras y decide visitar estos museos? La verdad que es muy interesante, ¿no? Nosotros hasta que no llegamos y no lo vimos, bueno, está resumida toda la historia, básicamente toda la historia del pueblo, creo que... La historia regional. Y en la comandancia, fotos, la historia de la frontera. La historia de la frontera, con fotos, con restos de los antepasados, como bueno, ahí estamos viendo en las imágenes, boleadoras, morteros,
Puntas de Flecha. La verdad que es aconsejable y recomendable para la gente que lo vaya a visitar porque es muy, un lugar muy lindo. Ana María Rocchietti, a propósito de esto, nos decía en el propio documental que, bueno, que, este, que tanto un edificio como el otro, tanto el del Museo del Desierto como la Casa de los Oribes, este, reflejan muchísima arquitectura en pie, lo que no sucede en otras instancias de las localidades vecinas, ¿no? Bien. O sea que a partir de la riqueza histórica también es muy rico por patrimonio arquitectónico. Bueno, muchísimas gracias a ambos. La verdad que hay muchísimo más para contar, sí, sí, pero bueno, estamos muy escasos de tiempo. El tiempo es tirano, alguien lo dijo alguna vez. Gracias a los dos. Muchas y gracias. A ustedes los invitamos.